entrar primero. Acá no primero. ¿Qué es lo que dijo que iba a entrar? Deja su nombre. La munición. La canción. Se ha expedido el presente decreto obispal. Considerando que la parroquia El Señor de los Milagros de Comas, que fue confiada a la responsabilidad pastoral del sacerdote Manuel Francisco Colonna Aranda, quedó vacante por el traslado del mismo, queriendo proveer establemente la celebración del culto divino y la adecuada atención pastoral de los fieles con un nuevo pastor. Visto los cánones 519, 521, 522, 523 y 524 del Código de Derecho Canónico y la Constitución 70 del 18º Sínodo Arquidiocesano, y habiendo hecho las consultas previas, nombro párroco a Beneplácitum Nostrum de la parroquia El Señor de los Milagros en Comas al presbítero Francisco José Ferrer Bravo, de quien sabemos la experiencia y el celo pastoral a partir del 15 de mayo del 2011, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo, debiendo presentar ante nos o ante nuestro delegado el juramento de ley. Los Olivos, 24 de abril de 2011, domingo de Pascua. Regístrese y comuníquese con señor Lino Paniza Richero, obispo de Caraballo. Se ha expedido el presente decreto obispal para proveer de modo conveniente la atención pastoral en la parroquia El Señor de los Milagros del distrito de Comas, visto los cánones 545, 546, 547 y 548 del Código de Derecho Canónico y la Constitución 70 del 18º Sínodo Arquidiocesano, y concluidas las consultas apropiadas, nombro vicario parroquial a Beneplácitum Nostrum de la mencionada parroquia al presbítero Juan Carlos Villavicencio Obando. Este presente nombramiento entra en vigor el 15 de mayo de 2011 e incluye todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo. El nuevo vicario parroquial observará la legislación del Código de Derecho Canónico y las normas diocesanas que afectan a su misión, presentando la debida cooperación necesaria al párroco. Los Olivos, 24 de abril de 2011, domingo de Pascua. Regístrese y comuníquese con señor Lino Paniza Richero, obispo de Caraballo. Se obtiene el perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre Celestial. Y ahora vamos a ir en procesión hasta la fila bautismal. Por ahí la protección se acerca ahora a la fila. Si no, cambia, si te quitas, estás ahí.
que se necesitan las estructuras. Claro.